Thank you.
A los recién casados, a Xochitl y Jay de Refrain, gracias por estar con ellos y compartir este momento muy especial. Yo no... Xochitl y Jay de Refrain, quienes están contentos de compartir este momento muy especial, una nueva etapa en sus vidas y por supuesto compartirlo con todos sus familiares, sus amigos. Y vamos a disfrutar de esta tarde, vamos a pasarla bien, vamos a festejar por supuesto este momento muy especial para los novios en el cual comparten esta dicha con todos ustedes. Así que nuevamente venga el aplauso, que se escuchen las palmas y vamos a ir disfrutando de muy buena música de la banda Azares. Felicitarlos, si traen algún presente, algún obsequio, y pues bueno, quieren desearle lo mejor de lo mejor y por supuesto tomarse la foto, el recuerdo, ese es el momento. Los invito a que pasen con los novios, a que pasen a felicitar a Xochitl y Jay de Refrain en este momento, así que sean nuevamente bienvenidos, disfruten de esta tarde y los invito por supuesto a que pasen a tomarse la foto, el recuerdo con los recién casados. Nuevamente el aplauso para los novios y por supuesto... Gracias.
Yo ni dije nada. Felicidades, Thank you.
Muchísimas gracias, sean bienvenidos y por supuesto agradecer enormemente por haber acompañado a la familia y sobre todo a los novios a la celebración religiosa en la cual se dio gracias por supuesto a Dios Padre por esta maravillosa unión en la cual pues bueno va a prevalecer el respeto y el amor que se tiene Xochitl y Jada Efren. Así que también una de las formas en la cual hay que agradecer aquí principalmente a los novios, quiero agradecer a...
Atención, los hermanos Carvajal Ramírez, un llamado de un sensible fallecimiento de su primera hermana que en vida llevó el nombre Paula Carvajal Ramírez. Les espera el domicilio conocido de la señora Teletonia Martín Rosario de Instará y a las 8 de la noche. Pero la cuestión es que eres mi sobrino. ¿Quién es tu sobrino? Pasa, mija. Ahora, mijo. No bastante ni algo, pero una cosa. Bueno. Mi corazón, mijo. Te quiero. Y ponte chingón. Ponte chingón, ahí viene toda la raza. Ya está. Mamá, tu papá no está ahí. Entonces, y allá les toca. Aquí tienen que estar ellos. ¿Estos quiénes son por parte de la muchacha? Me voy a saludar porque me siento mal. Mi mamá no pudo venir, pero mi hermano y. Ah, sí. Ajá, me dijo. Ese día pasó la casa. Discúlpeme. Corte de soldado, pero ríete que no. Te enseña esos gigantotes de tiburón. De su amor y de la gran felicidad que les embarga con motivo de su boda. Les pido de favor a todos los presentes que se pongan de pie. ¡Mami! Le doy las gracias a Dios primeramente por este momento, a los padres de los novios por haberme encargado el brindis de la boda de sus hijos. Heidi, Fred, Pochi, la vida de cada uno de ustedes es como un largo camino que el día de hoy
se han encontrado y se unen para definir un solo sendero, el cual recorrerá a partir de ahora. Esperamos todos los aquí reunidos que están, que esta reunión que hoy se consuma sea tan sólida que nada ni nadie pueda deshacer. Para ustedes que comienza esta nueva etapa de su vida, les tengo que decir que lo que hoy inician no es nada fácil. La vida matrimonial es algo que se tiene que cuidar como una planta. Hay que regarla día con día, semana con semana, año tras año. Para que crezca y perdure para siempre, aún en los peores momentos. La vida de casados está llena de alegrías, tristezas, desengaños y arrebatos. Es decir, hay un conjunto de sentimientos que a veces nublan esa felicidad que tanto buscamos. Pero ante todos estos problemas que se presentan, lo único que es capaz de vencer todo eso, esos obstáculos, es el amor, el respeto y el Dios. Esperamos por tanto que esta unión sea el amor, la fuerza que los mantenga unidos en medio de cualquier circunstancia o situación. Quiero concluir estas palabras recordándoles que fue el amor que mutuamente tienen el uno por el otro, que lo que causó esta unión y que los mantendrá juntos para siempre. Levantemos todas nuestras copas y brindemos. Salud. El aplauso, fuerte el aplauso, que se escuchen las palmas para los novios. Para los recién casados, que están muy contentos de compartir esta nueva etapa, el inicio de una nueva etapa, por supuesto, y con el cariño de sus familiares y ese amor que se tiene el uno al otro, por supuesto, van a lograr grandes cosas en un futuro. Así que tomen el aplauso, que se escuchen las palmas. Y ahora, con este hermoso y maravilloso brindis, damos paso, por supuesto, a su primer vals ya como marido y mujer.